La Florida Palacio Residencial Transitorio del Presidente Aniceto Arce Ruiz. Esta hermosa residencia estilo renacentista. Se encuentra ubicada a 5 kilómetros de la ciudad de Sucre. A orillas de la quebrada del Quirpinchaca y sobre una pradera que está ubicada al pie de una serie de colinas. Que se prolongan hasta el Cerro Churqueya. Arce nació en Tarija el 17 de abril. De 1824 y llegó a Sucre muy joven para cursar sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Nacional Junín. Cuenta la historia de que, siendo muy joven, Arce solía pasear por el lugar, donde años después levantaría la maravillosa vivienda que antiguamente se llamaba Uirupuku, sitio que acogía a una hacienda colonial. El historiador Guillermo Calvo Ayaviri afirma que Arce llegó a convertir a la Florida en una verdadera sede de gobierno. Pues allí funcionó en el auge de la hacienda un hospital. Y una pequeña zona industrial basada en actividades agrícolas, pues el empresario y político. Celebraba en la casona sus reuniones de gabinete y llegó a gobernar por cortos períodos de tiempo, cuando la sede gubernamental era itinerante entre Sucre y La Paz. Durante el gobierno conservador de Aniceto Arce llegó a país la misión religiosa de las Hijas de Santa Ana, las cuales se instalaron en La Florida. La construcción, propia del estilo francés de la época, cuenta con cerca de 60 habitaciones. Y destacan los ambientes comunes como salones, comedores y otros detalles que fueron, además, cuidadosamente decorados en las paredes. Una buena parte de la carpintería procede de pino importado desde Ucrania, y esto explica que hasta estos días esas piezas, principalmente puertas y ventanas, resistieron el paso de los años. Aún en tiempos en que la finca estuvo totalmente abandonada antes de pasar a manos de la prefectura de Chuquisaca, a fines de la década de los 90, la Florida formó también parte de la agitada historia política. Puesto que, a poco de asumir Arce la presidencia, en agosto de 1888, su gobierno fue objeto de una revuelta militar. Mientras se realizaba la solemne misa por la Virgen de Guadalupe el 8 de septiembre. Las tropas que estaban formadas en la Plaza 25 de Mayo. Se sublevaron alentadas por las pasiones políticas. Generando una gran confusión. Guillermo Calvo cuenta que Arce se vio obligado a huir por una de las puertas traseras de la catedral. Disfrazado de fraile junto a su entonces rival y enemigo político Melitón Urioste. Tomando la calle Dalence, el presidente llegó hasta la Recoleta y desde allá tomó un sendero por las lomas de la Prosperina. Que también le pertenecían. Y se refugió después en la Florida, desde donde se dirigió hacia su hacienda de Tirispaya. En el departamento de Cochabamba. La Florida fue un reflejo del buen gusto y el lujo y la refinación de una época de auge de la minería de la plata. Aniceto Arce contrató los mejores arquitectos y hasta los servicios de un jardinero francés de nombre Prosper, quien también diseñaría los jardines del Cementerio General, según cuenta Calvo Ayaviri. La finca tenía una gran extensión y abarcaba lo que hasta ahora se conoce como el Tejar, la Prosperina e incluso Aranjuez. Hacia el sur, su límite era con el predio de Saucini, conocido ahora como la Glorieta. Al morir Arce, sus descendientes vendieron la propiedad al también acaudalado empresario minero Paulino Iturralde, quien la tuvo por muchos años, aunque la importancia de esa lujosa estancia iría decayendo, pues el nuevo dueño no participó nunca en política. Sin embargo, Iturralde donó los terrenos para la construcción de la primera estación de ferrocarriles del Tejar, lo que también comprendía los predios que ocupa actualmente el ejército, el regimiento Sucre. Posteriormente, la familia Iturralde vendió la finca al Estado y este la donó a la Asociación de Mutilados e Inválidos de Guerra. Esa asociación mantuvo la propiedad por varios años. El historiador Guillermo Calvo también explica que Amiceto fue sepultado en la cripta de la Florida, la misma que se encontraba en la antigua capilla ubicada en la parte posterior de la casona, por donde años después pasaría el tramo del ferrocarril Sucre Potosí.